Amigos, amigas, estoy feliz de daros la cordial bienvenida a este recién estrenado programa y a la vez canal que es Santa Santorum, un programa que se va a dedicar a revelar, a mostrar todos aquellos misterios, enigmas, situaciones, casos que quizá se han quedado sin resolver, pero siempre con nuestra filosofía que va a ser solo mostrar, proponer. Este programa no va a resolver nada, ni siquiera va a hacer ningún tipo de juicio de ninguna índole. Entendemos que vosotros, los espectadores, tenéis el suficiente criterio como para llegar a vuestras propias conclusiones. Y dado que en algunos de los casos que vamos a contar o a mostrar, pues precisamente habrá algunos que crean, otros que no crean, algunos que opinen de una manera y otros de otra, esta es la libertad que yo encuentro detrás de la palabra la verdad. La verdad es eso, la libertad de poder pensar lo que uno crea conveniente respecto a un tema o situación. Y dado que en mi juventud ya hacía programas de radio, yo empecé haciendo programas de radio con 16, 17 años, y El Mundo del Misterio fue uno de los programas que más tiempo yo dediqué. Hice muchos programas relativos al mundo de OVNI, investigación de casas encantadas y demás. Y de alguna manera, nostálgicamente hablando, es como regresar a aquellos tiempos de la radio, pero con la diferencia que ahora se ve mi rostro. Bien, este programa saldrá todos los domingos a las 10 hora española, y además de los temas que yo vaya a proponer, quiero invitarte, si has vivido algún caso misterioso, conoces algún tema relacionado con los enigmas, el misterio, o eres un experto en temas de ovnis, parapsicología o cosas similares, pues estaremos encantados todo el equipo de poder entrevistarte o utilizar los datos que nos des previamente analizados para poder hacer algún programa que sea de interés popular. Si estás interesado en ser entrevistado o en proponer algún tema, va a aparecer en breve el correo que tenemos del programa. Es un poquito difícil de pronunciar, por eso es mejor que lo copies literalmente, que es programasanctasanctorum@gmail.com. Como digo, en ese correo del programa podéis hacer propuestas, comentarios o si queréis intervenir o ser entrevistados. Bien, hoy estrenamos Santa Santorum hablando de del misterio de las curaciones milagrosas de la Virgen de Umbe. No estamos muy lejos de Umbe, yo estoy en Portugalete, en Vizcaya, y Umbe está aproximadamente a unos 40-45 minutos en coche de donde yo me encuentro. El equipo nos hemos desplazado hasta allí, hasta Umbe, y vais a ver el lugar donde Felisa Sistiaga, una mujer humilde de campo, según sus manifestaciones, se le apareció la Virgen en el lugar donde ella vivía y en el lugar donde trabajaban, porque ellos vivían del campo, de los animales, de las vacas y demás. Después de las apariciones a Felisa Sistiaga, la Virgen bendijo un pozo de agua que había allí, y desde hace muchísimos años son miles, y no digo cientos, sino miles, los testimonios de personas que dicen haber sanado, curado de enfermedades e incluso que los médicos les habían desahuciado. En este programa vamos a contar la historia de Felisa Sistiaga, la historia de la Virgen de Umbe, vamos a hablar de estas sanaciones y también vamos a hablar del mensaje o los mensajes
que dejó la Virgen de Umbe antes de morir, Feliz Asistiaga, los cuales los dejó en un sobre ante notario, y ha sido su hija la que, después de morir, según consejo o según instrucciones de su madre, abrió esos mensajes. Así que lo primero que vamos a hacer ahora es trasladarnos allí, a Umbe, al monte, para que podáis conocer el lugar donde se apareció la Virgen y donde bendijo el agua. Y vamos a conocer ya de primero la historia de Felisa Sistiaga y las apariciones de la Virgen en Umbe. Bueno, pues aquí estamos ya camino a Umbe, estamos muy cerquita de Umbe, estamos a unos minutos de llegar. Aquí veis el paisaje cercano a Umbe. Podéis ver la maravilla de monte. Nos vamos dirigiendo poco a poco al santuario. Vamos a lavarnos los pies y las manos. Os voy a enseñar también dónde está el santuario de la Virgen. Y bueno, deciros que es algo especial porque después de tantos años, pues es bonito ver todo esto, ¿no? Así que nos dirigimos a la fuente de agua, que está allí a la izquierda. Y ahí ya estoy viendo el santuario, que ahora os voy a enseñar. Bueno, hemos salido ya de la capilla y me dirijo ya a la fuente, donde los fieles vienen a diario a lavarse las manos y los pies, como yo voy a hacer, en este agua que vais a ver, que es un agua bendita, es un agua llena de la gloria de la Virgen y de la bendición de Dios, que es al final el que cuenta. La historia cuenta que el 25 de marzo de 1941 se le apareció por primera vez la Virgen María a Felisa Sistiaga. Desde entonces habría habido varias decenas de nuevas apariciones. El último mensaje de la Virgen habría tenido lugar el 8 de diciembre de 1988. Felisa falleció el 10 de febrero de 1990. Cumpliendo el mandato de su madre, sus hijos procedieron ante notario el 9 de marzo de ese mismo año a la apertura de un sobre cerrado en el que ella guardaba celosamente un mensaje y un objeto que le dio la Virgen para que fuera abierto después de su muerte. Todo ello, según habría afirmado Felisa, insistimos siempre por encargo de la Santísima Virgen.
Bien, después de habernos introducido en la historia de Felisa Sistiaga y las apariciones que tuvo con la Virgen allí en Umbe, Vizcaya, España, vamos a tener en exclusiva, si no la última, una de las últimas entrevistas que le hicieron a Felisa Sistiaga, en la cual podéis conocer, la podéis conocer y ver o sentir su propia experiencia, sus propias palabras. También vamos a ver algunas intervenciones de su hija y otras personas que hablan o cuentan sus vivencias sobre Umbe. Vamos a verlo. Muy ajustadas a la muñeca, no muy alta, sus pies desnudos. Y añade: lleva en la muñeca un rosario marrón de 15 misterios y una corona de estrellas sobre la cabeza, muy reluciente, inclinada hacia la nuca sobre la toca, de las que 4 estrellas en la frente eran mayores y muy resplandecientes. Felisa, al verla, empieza a llorar y le dice en euskera que la lleve con ella, pero la señora no le habla y se va. No volverá hasta 28 años después. Antes, el 29 de junio de 1968, a las 2 de la madrugada, estando despierta, se ilumina la habitación y se le aparece San Pedro. Y unos años antes, junto a la casa, sobre la rama de un árbol, vio un ángel vestido con túnica blanca y alas azules, ángel que volverá a ver en varias ocasiones. La segunda aparición tiene lugar el Viernes de Dolores del año 1969, 28 de marzo. Iba Felisa de paseo con su nieta Angelita, de 6 años. En un recodo del camino, cerca de casa, ve nuevamente a la señora vestida de negro. Le pregunta 2 veces en vasco qué desea, pero no contesta nada y se va. 3 semanas más tarde, vuelve a aparecerse enfrente del caserío. Le pregunta y tampoco responde. El sábado 19 de abril de 1969, a las 9:30 de la noche, ve descender una nubecita blanca. Al llegar al suelo, aparece la Virgen. Pregunta otras 2 veces en vascuence qué desea, pero tampoco contesta. Da unos pasos y se va en la nube. La primera vez que Nuestra Señora habla es el viernes 23 de mayo de 1969. Felisa regresa del hospital de visitar a su hija ciega Feli. Cerca de casa, al acercarse al pozo, sobre las 7 de la tarde, ve a la Virgen. Ahora, cuando le pregunta en vasco lo mismo de las otras veces, ella le contesta en castellano. ¿Sabes en qué mes estamos? Y añade: yo os he ayudado mucho, pero estáis en mi casa y quiero que la dejéis. Felisa le contesta enseguida que pronto la dejarán y que será suya. La señora da unos pasos y se va. Comienzan los mensajes y los milagros. El domingo 8 de junio de ese mismo año, Felisa va a la cuadra a coger carbón. Se aparece la Virgen y, entre otras cosas, le dice: tengo que decirte, para bien vuestro y gloria de Dios, os quiero mucho. Y deseo vuestra salvación para reuniros en torno a Dios. Vengo por mis hijos. El sábado 12 de julio de 1969, sobre el mediodía, ve que de la ventana de la cuadra sale humo. Al abrir la puerta de la cuadra no se podía ver nada,
pero era un humo especial, no irritaba los ojos. Al entrar ve en un rincón un pequeño puñado de paja que ardía sin consumirse. Y así estuvo por más de 12 horas. De pronto se presenta la Virgen con grandes resplandores. Felisa le dice que le comunicó a todos lo que le dijo y que el párroco le aconsejó que estuviese tranquila. La señora responde: dile a ese cura, él será quien celebrará aquí la primera misa. Y saliendo por la puerta, se va como siempre por el cielo abierto. Una semana después, el domingo 20 de julio, el día en el que el hombre llegaba a la luna, sobre las 10, sale Felisa al corral a dar de comer a las aves. Con sorpresa, ve a la señora muy resplandeciente. Se arrodilla ante ella y la saluda con el Ave María Purísima y el Dios te salve. La Virgen dice: el primer día que yo vine a salvarte, bajé primeramente al pozo, y esta agua desde hoy queda bendecida para siempre, y curará a los enfermos y a los sanos que se laven la cara y los pies. Quiero que aquí se levante una capilla. Ese mismo día, su marido, enfermo desde hacía 13 años de una grave enfermedad incurable en los huesos, va al pozo y nada más tocar el agua para santiguarse, se siente curado. También sanará a su hija Feli, asimismo desahuciada por los médicos. Ambos milagros están documentados con certificados oficiales. Desde entonces, más de 500 casos de curaciones inexplicables de cuerpo y alma se han recogido como testimonio de agradecimiento y prueba de que la Virgen cumple siempre lo que promete. Precisamente uno de los mensajes más repetidos en Umbe es este: el agua seguirá curando. El jueves 7 de agosto, a las 7:30 de la mañana, Felisa sale a por leña y ve al ángel junto al pozo. Corre hacia él y le dice que ha hecho todo lo que le mandó la señora y que seguirá haciendo cuanto le mande. El ángel le dice: vendré con todo lo que ella quiere a las 10 de la noche del día 9. Fiel a la cita, el ángel acude puntual con una bolsa roja de terciopelo que lleva colgada del cuello, de la que saca un pedazo de tela negra aterciopelada y unas velas. Le dice: la Virgen quiere que su manto sea como este, trozo de tela, y que las velas se pongan a quemar donde ella se presentó por primera vez. Y añade: haréis una cruz blanca y avisarás al párroco que venga a ponerla aquí, donde yo estoy, y recoja lo que te he entregado. Confiándole de parte de la Virgen un secreto que no se sabrá hasta después de la muerte de Felisa. No tardaron en cumplir su petición. El lunes 11 de agosto, a las 9 de la noche, fue el sacerdote a recoger lo que trajo el ángel y a colocar la cruz que aún hoy permanece en el mismo lugar. La señora revela su nombre. El jueves 21 de agosto de 1969, a las 8 de la mañana, ve a la Virgen junto a la cuadra, muy resplandeciente como siempre, que le dice: soy la Virgen pura dolorosa. Y añade: ve a confesarte con el párroco y dile lo que nunca has confesado a nadie. El párroco va a confesarla y le lleva la comunión, erigiendo un altar en la habitación de la Virgen. El 13 de diciembre ve al ángel en el pozo, con gran resplandor a su alrededor, que le dice:
No olvides todo lo que has prometido. A partir del año siguiente, las apariciones toman fuerza y la Virgen posesión de la casa. La familia deja la casa y aumentan las apariciones. El 3 de enero de 1970, la familia Arrieta-Sistiaga abandonan definitivamente el caserío que les pidió la Virgen para ella y desde entonces dedicarlo al culto y a la oración. A las 4 y 20 de la tarde, el párroco enciende las velas traídas del cielo como ordenó el ángel y rezan un rosario. Casi al final aparece la Virgen pura dolorosa, pero se mantiene en silencio. No dice nada, solo sonríe. El Viernes Santo, 27 de marzo, mientras están en la habitación rezando el rosario, sobre las 6:30 de la tarde se aparece la Virgen. Felisa le da 2 besos en el manto. La señora le dice: vengo con el mensaje para la paz del mundo. Y a partir de entonces se aparecerá al menos una vez al mes. El sábado 23 de mayo dice: como vosotros habéis cumplido mis deseos, yo cumpliré los vuestros. Lo mismo repetirá el 14 de julio: cumplid mi deseo en la tierra, que haré el vuestro en el cielo. Yo os quitaré las lágrimas. Un detalle curioso que llama la atención es que aquí en Umbe, como en Garabandal, la Virgen besaba los objetos religiosos que le presentaba Felisa. El deseo de la Virgen pura dolorosa. El sábado 12 de septiembre de 1970, sobre las 5 de la tarde, la Virgen revela su anhelo. Mi deseo es traer la paz al mundo. 2 semanas después, el día 26, repite el mismo afán. Yo bajo del cielo porque deseo la paz del mundo. Ese día, por primera vez, la señora pregunta a Felisa si está conforme para tomar la sangre de su hijo y le da la comunión de un pequeño cáliz dorado que trae consigo. Y pregunta: ¿estáis conformes en sufrir por la paz del mundo? Dándoles ánimos para no rendirse por nada. Felisa cuenta en su diario cómo se fue la Virgen. Después de terminado el rosario, salió por la puerta. Al salir, da unos pasos muy pequeños. Una vez fuera, toma un impulso y se eleva suavemente hasta llegar al círculo abierto en el cielo. Y una vez allí, desaparece. También asegura que no era como una imagen o estatua, sino una persona viva de carne y hueso. El 8 de noviembre le dice: ven cuando quieras que te espero. En la fiesta de su Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, alrededor del mediodía, asegura: estad alegres, que Dios os acompaña en vuestros pasos. 8 días después reza con ellos el rosario y declara: para salvar almas, Dios quiere que haya más fe en el mundo. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán y tendrán paz. Quiero aquí una capilla. Las guerras terminarán, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzarán, a no tardar mucho, otras peores. Vosotros rezad el rosario todos los días por la conversión de los pecadores. El 27 de enero de 1971 les dice: vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. Y el jueves 11 de febrero: el Señor quiere vuestra ayuda.
El día del 30 aniversario de la primera aparición, 25 de marzo de 1971, la Virgen declara: Quiero que reconozcan los sufrimientos de mi Hijo. Pedid a la gente que tengan fe en mí. Entonces, Felisa ve a Jesús postrado en tierra para ser crucificado y a la Virgen a su lado, muy afligida y llorosa. El domingo 4 de junio de 1972 insiste en el llamado a la oración y a la construcción de su capilla con una referencia a España. Cumplid bien vuestros deberes. Orad, orad siempre, que soy la madre del Salvador, la madre de Dios. Quiero una capilla y que se acuda a ella en procesión. Esta nación provoca muchos errores contra la Iglesia. Orad, que mi Hijo escucha vuestras oraciones. De otra suerte, la importancia y centralidad de la Eucaristía se revela en las diversas ocasiones en las que Felisa recibe la comunión de sus manos o de manos de ángeles, como ocurre el 17 de enero de 1972, cuando se le aparece San Gabriel y le dice: Pobres pecadores, pobres los que piensan que no existe Dios. El sábado 3 de octubre del año 70, la Virgen le volvió a dar la comunión, esta vez bajo las dos especies. El 13 de marzo de 1971 le dirá: No dejes de visitar al Santísimo que te espera. Y el 22 de agosto: Comulga siempre que puedas. También en Umbe como en Medjugorje, la Señora, al pedir que recemos, lo subraya repitiendo el imperativo tres veces: Orad mucho, orad, orad. Visiones del más allá. Felisa tendrá también, como otros videntes, como los de Fátima y Medjugorje, visiones del cielo, del infierno y del purgatorio. En primer lugar, el jueves 24 de diciembre de 1970, vio horrorizada el infierno, al que caían las almas como copos de nieve y en el que no faltaban las de sacerdotes que dan la espalda al Señor. A este respecto, el 25 de julio de 1971, le dijo muy triste y afligida: El Papa, los obispos y los sacerdotes han perdido la luz del Evangelio, buscan a ciegas, sufren caídas y con ellos los pueblos. Quieren buscar la salvación sin Dios. El viernes 13 de agosto de 1971, sobre las 5 de la madrugada, la Virgen llama suavemente a Felisa por su nombre y le dice: Confiad en mí, vuestra madre, y en el Señor. Orad por los pecadores y por las almas del purgatorio. Y unos meses después, el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, se le aparece San Miguel Arcángel y, mostrándole el purgatorio, le dice: Reza por las almas del purgatorio, que hoy es el día de ellos y necesitan luz. Por último, el arcángel le dijo: Orad mucho, que así como está contaminado todo, también la fe se está contaminando. Antes de esta visión del purgatorio, el 25 de agosto de 1971, tuvo Felisa una visión del cielo como un hermosísimo templo muy grande, lleno de gente de todas las razas, entre los que reconoció a San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús, y a una hermanita suya, Micaela, que murió a los 5 años.
las últimas advertencias al mundo, mensajes proféticos. A partir del año 1971, comenzó la Virgen a dar mensajes proféticos, apocalípticos, muy parecidos a los de Garabandal, como veremos, y algunos concretamente para España, como en Ezquioga. Mensajes proféticos en clara continuidad con lo que reveló a los pastorcitos de Fátima, el secreto del 13 de julio de 1917, y de la Salette, el sábado 19 de septiembre de 1846. Recordemos que esta última, una sola aparición de unas dos horas, es considerada matriz de la era mariana y madre de todas las profecías sobre los últimos tiempos. La Virgen le dijo a Felisa el 6 de julio de 1971 que estas eran sus últimas advertencias a la humanidad. A todos mis hijos los quiero mucho, pero son pocos los que me escuchan. Estoy dando los últimos avisos al mundo. Las iglesias, algunas se quedarán vacías, a otras acudirán pocos fieles. Pero como aviso, ocurrirán catástrofes. Los que no aman a Dios sufrirán mucho. Los que tengan fe no sufrirán. Y el domingo 19 de septiembre declaró: Yo que te hablo soy la Madre de Dios. El que me sigue no camina en la oscuridad. Vuestros pasos y vuestro camino los iluminará Dios. Vengo por toda la humanidad. Orad, penitencia. Estoy dando los últimos avisos. Meses antes, el 23 de mayo, había dicho con profunda pena: Por todos mis hijos, mis ansias y dolores no tienen fin. Grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Esto es un aviso del castigo. Porque en realidad son eso, advertencias, avisos, no amenazas. María no es profeta de catástrofes, de calamidades, sino una madre amorosa que no desea otra cosa que el bien y la felicidad de sus hijos. Y viéndonos cómo nos encaminamos hacia el precipicio, cómo a pesar de sus advertencias no nos enmendamos y seguimos ofendiendo a Dios, una y otra vez, de mil y un modos y maneras, en tantos lugares de la tierra, nos llama con urgencia, insistentemente, a la conversión, a la penitencia, porque sus profecías están abiertas, condicionadas, precisamente a la respuesta que demos, al caso que le hagamos. Ella habla siempre en condicional. Si hacéis lo que yo os digo, si no se nos hace más caso, si no se escuchan mis palabras, si no cambiáis como Dios espera. Y siempre con una fuerte carga de esperanza, al final su corazón inmaculado triunfará, como asegura en Fátima y en Medjugorje. De esta suerte, el 22 de junio de 1971, la Virgen Pura Dolorosa manifestó: Me he aparecido en varios lugares, pero son muy pocos los que creen. Salvaré de las guerras a España, pero habrá muchas catástrofes y enfermedades. Morirán muchos. Antes que el castigo, os daré el aviso. Se iluminará el cielo con una cruz que al descomponerse producirá una inmensa luz blanca que incluso impedirá ver el sol. Durará 4 horas. Seguidamente
azotará un viento ardiente en toda la tierra. De la impresión, muchos morirán. Los que tengan fe en Dios no sufrirán. Y el 25 de julio asegura: el último esfuerzo del cielo será el milagro para la conversión de los pecados. Será en 1972, cuando las advertencias tomen más fuerza. Ya en enero, el día 21, le confiesa apenada: el castigo que mi Hijo dará a la humanidad ya está preparado para tantísimos pobres pecadores. Yo, vuestra madre, mi voluntad es generosa, pero ya no puedo aguantar más. El 15 de noviembre de 1972 asegura: hija mía, escucha bien, sé fuerte en la fe. Como si fueras una niña, velaré y siempre estaré a tu lado. Me has pedido una señal para que todos crean en mis palabras. Yo te digo una vez más, el agua seguirá curando. Hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad entera. Yo, vuestra madre y mi Hijo Jesucristo. Si no cambian los hombres como Dios espera, el castigo ocurrirá en un instante y entrarán en terror. Vosotros, verdaderos cristianos de mi Hijo Jesucristo, no lo olvidéis, oración y penitencia, porque se está acercando el castigo. No te digo ni hoy ni mañana, pero falta poco para que termine el siglo. Los más altos cargos provocan la ira de Dios. No se hace caso a los mensajes, pero ocurrirán cosas que no podrán estudiar los científicos ni la humanidad entera. Años más tarde, el 28 de febrero de 1976, sobre las 3 de la madrugada, estando dormida Felisa, la llama la Virgen para felicitarla por su cumpleaños y le dice: estoy contenta, muy contenta con vosotros. Con el rosario venceréis, no lo dejéis de la mano. Los que lo abandonan perecerán. Vienen días de purificación para España, disturbios sangrientos y malas cosechas, crisis, hambre, enfermedades y muerte. La Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Yo seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en esos días. Finalmente, el sábado 1 de septiembre de 1979, se le aparece el niño Jesús. Al preguntarle qué quería de ella, le dice: que cuides bien de mi madre. Hoy con tantas flores sonreirá. Felisa se queja: los hombres no creen. A lo que el niño contesta: para cuando crean, será tarde. Última aparición y mensaje. Esta tiene lugar el jueves 8 de diciembre de 1988, a las 5 de la madrugada. La señora se le aparece acompañada de dos peregrinos ya muertos, un sacerdote, antiguo confesor de Felisa, que le dice: Dios y la Virgen no tienen tanta prisa como se tiene en la tierra. Y un laico que asegura: donde estoy no hay sufrimiento. Sin merecerlo, con vuestras oraciones, estoy en el cielo. La Virgen le da su último mensaje: hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad. Los demonios están sueltos en la tierra. Con el rosario venceréis. Os espero a todos aquí. Deseo mi capilla. No desfallezcáis. Estáis protegidos. Sin embargo, el 2 de mayo de 1989 tendría Felisa
una última visión y otro mensaje. Ve a nuestro Señor Jesucristo, a la derecha del sol, con túnica blanca larga. En un fondo azul intenso, ve a su derecha sacerdotes en el purgatorio, sufriendo con gran angustia. Junto a Cristo estaba la Virgen, que le dice: Reza por los sacerdotes, porque son muchos los que escupen el rostro de mi divino Hijo. Como hemos dicho, Felisa muere el 10 de febrero de 1990. Sus hijas, Feli, Mariana e Inés, cumpliendo el mandato de su madre, procedieron con fecha de 9 de marzo de 1990 ante notario a la apertura de un sobre cerrado en el que ella había celosamente guardado un mensaje y un objeto por encargo de la Virgen para que fuera abierto después de su muerte. El mensaje fue escrito el 15 de agosto de 1969 tras la aparición y dice lo siguiente: Vengo a hacer la paz de mis hijos, que no me hacen caso. La Virgen me ha dicho muchas veces que viene para toda la humanidad, para todos sus hijos y que a todos nos tiene bajo su intercesión. A todos nos quiere mucho y desea nuestra salvación, de tal manera que antes del castigo enviará Dios un aviso, y para que nadie dude de ese aviso, habrá un milagro. La Virgen me dijo también: Su espíritu estará eternamente en ti. Y continuó: Te doy una medalla mía, de inspirada belleza. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, como intercesora de Él, os quiero decir que os enmendéis, pues ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Entronización de la imagen de la Virgen pura dolorosa en Umbe. El 24 de diciembre de 1973 se coloca el altar en la casa de la Virgen. Un año después, el 9 de marzo, un cuadro de la Virgen pura dolorosa, y finalmente el sábado 2 de septiembre del año 1978 se entronizaba su preciosa imagen. Cada año, el primer sábado de septiembre, se celebra el aniversario de la entronización de la imagen de la Virgen pura dolorosa en Umbe, con una procesión a las 4:30 de la tarde, seguida de la Santa Misa. En 2017 se remodeló la capilla del Santísimo y la parte central de la casa, propiedad de la Fundación Privada de Umbe. El horario de la Casa de la Virgen en Umbe es este: abierto de lunes a viernes de 10 a 1 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Sábados, domingos y festivos, abierto de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Rezo del Rosario, todos los días por la mañana a las 11 menos cuarto, corona completa de 20 misterios. Por la tarde, a las 4:30, 15 misterios. Aunque todavía no se haya podido construir la capilla que pidió la Virgen María, peregrinar hoy a Umbe es una experiencia inolvidable que puede marcar nuestra vida para siempre. La casa de la Virgen como signo de su presencia, solicitud y protección. El sendero que lleva al pozo como camino de iniciación cristiana a la vida de santidad y gracia. El agua bendecida, recuerdo del bautismo y el don del Espíritu con el que fuimos ungidos. La oración, el rosario, como método personal y colectivo de sanación y liberación, de victoria contra Satanás. Y
la llamada urgente de nuestra madre a la conversión, al sacrificio y la penitencia para enmendar y perfeccionar nuestra vida. El agua del pozo, bendecida por la Virgen, no es potable, pero sí milagrosa, curativa, y no se comercializa. Sale incesantemente y la gente, enfermos y sanos, puede bañarse la cara y los pies, como pide la señora, y llevarla embotellada para regalar a familiares y amigos libre y gratuitamente. En Umbe no hay comercios ni negocio alguno, todo se regala. Un día la Virgen Pura Dolorosa aseguró: «Yo cumplo lo que prometo, y el agua seguirá curando». Y en el último mensaje a la humanidad dijo: «Os espero a todos aquí». ¿Cuándo se apareció por primera vez la Virgen a su madre? En el 41. Su madre estaba sentada en la cocina y vio un resplandor en el jardín. Le vio a la Virgen en una silla de las que tenía ella en la habitación, de rodillas, con un libro abierto y con un rosario colgando del brazo. Imagino que su madre se asustaría. Bueno, pues lo primero que le pidió, teniendo niños pequeños, no sé si se asustó, pero llévame contigo, lo primero que le dijo. En 1969, 28 años más tarde, la Virgen se apareció de nuevo y esta vez habló con Felisa para decirle: «Estáis en mi casa y quiero que me la dejéis». Nos contaba de vez en cuando a los cuatro hermanos que somos y nos contaba siempre y siempre terminaba llorando. Nos decía: «No le digáis a nadie porque pensarán que estoy loca». Y nunca, nunca, los cuatro que éramos niños, nunca se supo que la madre había visto a la Virgen. Después de esto, la Virgen se apareció de nuevo en 1970 y envió mensajes a Felisa en 1971, 1972, 1975, 1979 y finalmente en 1988. El pozo que tenemos en el jardín, su madre dice que la Virgen le dijo que había bendecido esas aguas. Sí, 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 sí. Pues yo tuve enfermedad de Still, que es enfermedad de niños, me cogió todo el lado derecho, ojo y todo, todo, todo. Y con 27 años me mandaron a morir a casa. Y luego la Virgen bendijo el agua y aquí estoy. Esta es la capilla que la Virgen mandó construir a Felisa y el manto de la talla está confeccionado con un trozo de tela que ella misma le entregó. «Con esta tela quiero que me hagas un manto», le dijo. Habrá gente a la que le cueste creerse todas estas cosas de las que usted y yo estamos hablando. Claro, hombre, pues claro que le cuesta. Y otros no quieren creer, que eso es lo más raro. Que no quieren creer. A día de hoy las apariciones de la Virgen de Umbe son todavía un misterio que muchos se niegan a creer, pero que las hijas de Felisa se esfuerzan por mantener vivo a toda costa. Son miles los testimonios de personas que tenían enfermedades graves, incurables, personas que fueron desahuciadas por la medicina tradicional y que no sabemos si en una desesperación o quizá por un acto de fe o por las dos cosas, acudieron a lavarse a diario con las aguas de Umbe. Obviamente, como pasa en todos estos tipos de situaciones, la medicina y psiquiatras, psicólogos y científicos siempre quieren buscar la parte oscura o el negocio. Lo cierto es que el agua, por ir allí a coger agua, nunca jamás se ha cobrado, porque algo que quería, que no quería Felisa Sistiaga, es que se hiciera un negocio en Umbe. Así como en Lourdes y en otros lugares sí se cobra por el agua, incluso por entrar a la gruta, en Umbe puede venir cualquier persona de cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier momento, como hemos hecho nosotros, y no tiene que pagar absolutamente nada. Otra cosa es que la persona quiera dar una donación a la Asociación Virgen de Umbe.
Entonces, la primera cosa que llama la atención y que es de resaltar es que las personas que siguen trabajando o velando porque se difunda el mensaje de la Virgen y para que la gente vaya a sanarse con el agua de Umbe, lo primero, repito, es que no cobran ningún tipo de dinero por coger este agua, lo cual ya es algo equilibrado y que puede atraer a mucha gente, porque precisamente una de las cosas que dicen los detractores de las apariciones marianas es que detrás hay un gran negocio. Por otro lado, en las apariciones o sanaciones, mejor dicho, en las sanaciones de Lourdes, Fátima u otros, no hay un registro, digamos, serio, firme, que demuestre que esas personas sanaron. Es decir, pueden ser montajes o invenciones. Otra cosa que da seriedad a digamos, la Asociación Virgen de Umbe es que si entráis en su página www.virgendeumbe.org, que podéis ver en la descripción del vídeo, si vais a testimonios, ahí no veréis cientos, no, veréis miles de testimonios por años y por zonas de personas que realmente estaban enfermas, con sus nombres y apellidos y con la corroboración de que ese caso fue real. De hecho, nosotros cuando hemos ido allí al santuario, hemos visto en una zona de la casa donde vivía Felisa Sistiaga, una habitación llena de muletas, sillas de ruedas, cachavas y medicaciones que han tirado las personas que se han curado. Lo fácil es decir que detrás de las sanaciones de la Virgen de Umbe hay fe, hay sugestión, placebo o cosas así. Y nadie, porque este programa, como he dicho, no va a juzgar ni entrar en si es verdad o mentira, nadie puede negar, como digo, sea por sugestión o por fe, las miles de sanaciones reales que han ocurrido. Yo, de hecho, conozco a varias personas que se han sanado. Nuestra experiencia allí, en Umbe, mi experiencia como medium canalizador, trabajé con el péndulo hebreo y hice varias meditaciones para comprobar el nivel de energía y qué tipo de energía había allí. También cogí varias botellas de agua y también nos lavamos el equipo ahí en las aguas de Umbe. Mi impresión, que no es más que mi impresión desde el punto de vista, como digo, de medium canalizador, y después de haber estado en otros lugares donde también ha habido apariciones y vórtices de energía, la primera sensación que yo he sentido al entrar en Umbe es de paz. Una sensación de tranquilidad. Es como que los problemas se quedarán fuera del camino. Para llegar con el coche, advierto, es un camino de monte un poquito difícil de entrar. Deberían el ayuntamiento de la zona aclimatar mejor el camino, la carretera, para llegar hasta allí, pero hasta ahora no han conseguido permiso para hacerlo. Pero bueno, despacito, con cuidado, con el coche se puede llegar hasta Umbe. Como digo, la primera sensación que he tenido al llegar a Umbe ha sido de paz. Una sensación de aquí estoy bien, aquí estoy protegido. Esta es la sensación primera que he sentido. Después, cuando he meditado en el lugar que bendijo la Virgen, supuestamente esas aguas, he sentido una presencia muy fuerte fuera de lo normal. Decir que hemos peinado o hemos estado en toda la zona de Umbe, y aunque sí es un lugar bastante fuerte, hablando de nivel energético, de energía, pero no tiene nada que ver con la energía que se siente nada más entrar a Umbe, y sobre todo cuando tocas el agua o estás enfrente al agua. Es una sensación muy fuerte. Yo sentí la presencia, una presencia muy fuerte allí en el agua. Y por último, el agua no se puede beber porque no es potable. Digamos que ese agua se utilizaba antiguamente para que bebieran los animales. Entonces hay carteles que lo dicen claramente, no es un agua para beber. Es un agua para lavarte las manos, la cara y los pies. Cuando yo me he lavado con ese agua,
no puedo describir lo que sentí, pero vuelvo a repetir que solo son impresiones mías y que lo propio es que cada uno pueda sacar las suyas, sobre todo si es posible yendo allí. Pero puedo decir que ese agua transmite una energía sanadora muy específica, muy concreta. Yo no soy católico, no soy de ninguna religión. Quiero que quede claro que lo que yo puedo decir del agua no tiene que ver con mis creencias o no, que en este caso, como digo, mis creencias son cero. No soy católico, no soy religioso, por tanto es lo bueno, voy neutro. Y desde mi visión neutra, no religiosa, pues tengo que decir que no puedo afirmar que ese agua haya sido bendita por la Virgen, no puedo afirmar que lo que sentí estando allí, la presencia que sentí era la Virgen, pero sí puedo afirmar, y lo digo con toda la seriedad, que ese agua tiene una energía especial y que allí hay una energía y una presencia muy fuerte, positiva. Antes de despedirnos, vamos a pasar a escuchar los últimos mensajes que le dejó la Virgen a Felisa Sistiaga, los cuales fueron leídos o abiertos después de que murió Felisa. Lo mismo, los mensajes no son más que, como digo, supuestas predicciones o profecías de la Virgen a Felisa. Y el motivo y el fin de este programa, no me cansaré de decirlo, es solo transcribir, mostrar las cosas que hay ahí fuera para que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que vamos a escuchar las últimas mensajes de la Virgen a Felisa. Pero antes vamos a unos momentos de publicidad y a continuación escuchamos esos mensajes. Ya está disponible las mentorías online Sanando y Cerrando Procesos de Duelo. Un programa de mentorías para ayudarte a sanar y a entender por qué estás pasando cualquier tipo de duelo, con la garantía de Hotmart Internacional. Para tener más información, envíame un WhatsApp ahora mismo, +34 67 673 1463. Juntos podremos. Resumen de los mensajes recibidos por Felisa Sistiaga por medio de la Virgen. El 23 de mayo de 1969, la Virgen le dijo a Felisa: "Estáis en mi casa y quiero que me la dejéis". El 20 de julio del 69, la Virgen le dijo: "El primer día que yo vine a salvarte, bajé primeramente al pozo y este agua desde hoy queda bendecida para siempre y curará a los enfermos y a los sanos que se laven la cara y los pies". El 15 de agosto del 69, la Virgen le dijo a Felisa: "Vengo a hacer la paz de mis hijos que no me hacen caso". El 14 de julio del 70, la Virgen le dijo a Felisa: "Cumplir mi deseo en la tierra, que haré el vuestro en el cielo. Yo os quitaré las lágrimas". El 30 de julio de 1970, la Virgen le dijo a Felisa: "Yo cumplo lo que prometo y el agua seguirá curando. El agua seguirá curando". El 22 de junio de 1971, la Virgen le dijo a Felisa: "Me he aparecido en varios lugares, pero son muy pocos los que creen. Salvaré de las guerras a España, pero habrán muchas catástrofes y enfermedades. Morirán muchos". El 8 de diciembre de 1988, la Virgen le dijo a Felisa Sistiaga: "Hoy, en tu presencia, me dirijo a la humanidad. Los demonios están sueltos en la tierra. Con el rosario venceréis. Os espero a todos aquí. Por favor, deseo mi capilla. No desfallezcáis
estáis protegidos. Bien, amigos, vamos a terminar nuestro primer programa, Santa Santorum, que es una expresión latina que básicamente significa el misterio o lo que no se puede explicar. Por ello elegí este nombre, primero porque suena muy bien y segundo porque describe el fin de este programa, que es, como he dicho al principio, mostrar todos aquellos hechos, sucesos, misterios, enigmas, para que una vez mostrados con todo el rigor que se pueda y con fuentes fidedignas, seas tú el que pueda sacar tus propias conclusiones. Vuelvo a repetir e insistir que si quieres contar algún caso, algún misterio, algún enigma, o eres experto, por ejemplo, eres ufólogo, parapsicólogo o experto en alguna rama de la parapsicología, o trabajas con cuestiones del misterio, o has vivido alguna situación, como digo, así, en ambos casos puedes enviarnos un mensaje para que podamos analizar, el poder sacar tu caso o hablar de ese tema o entrevistarte. Espero y deseo que este primer programa, hablando de la Virgen de Umbe, os pueda haber gustado, y espero y deseo que este canal, igual que el otro que tengo, que lleva 12 años, mi canal oficial Alberto Lajas, espero que este canal también crezca. Para ello necesito algo de ti. ¿Te ha gustado este programa? ¿Quieres ver más programas todos los domingos? Pues una cosa muy sencilla, suscríbete, porque si no te suscribes el canal no va a subir, y si no sube va a ser difícil poder continuar. Así que gracias y nos vemos el próximo domingo.